Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un programa que pretende ser una especie de rendición de cuentas para brindarle a usted información de cómo en las universidades públicas utilizamos el dinero, particularmente en el tema de la investigación en ciencias básicas y en el tema de la salud. El día de hoy nos acompaña Tania Moreira Mora. Ella es profesora e investigadora en el Departamento de Orientación y Psicología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias, Tania, por compartir este espacio con, en conciencia. Bueno, más bien, muchas gracias por esta oportunidad para compartir los hallazgos preliminares de nuestro proyecto de investigación. Este proyecto está enfocado en colegios de comunidades indígenas. No es un proyecto solamente del TEC, más bien es un proyecto conjunto con la Universidad de Costa Rica, Estamos, eh, se gestó a inicios del 2010, empezó como una inquietud de parte de investigadores del, del examen de admisión de la UCR y del programa de pruebas específicas también de la UCR y en conjunto con este miembros de investiga, investigadores también del tecnológico. Particularmente yo trabajo en el Departamento de Orientación y Psicología pero también este, en el Comité de Examen de Admisión. Entonces, eh, nos invitaron a nosotros a participar en este proyecto de manera conjunta, porque de alguna manera surge una inquietud y, en cuanto al proceso de selección de los candidatos a ingresar a las universidades públicas, particularmente la UCR y el Instituto Tecnológico de Costa Perdón, Rica. Perdón, Tania, que le interrumpa Ajá. y permítame leer el título <laughs> del proyecto, que no lo hemos hecho. Está bien. Evaluación de habilidades verbales, cuantitativas, de inteligencia fluida y generales de razonamiento en población estudiantil indígena de la zona sur y atlántica de Costa Rica. Sí, precisamente. Tenemos que descomponer este titulazo. Precisamente porque las pruebas de admisión, tanto de la Universidad de Costa Rica como del tecnológico, miden habilidades de razonamiento general, básicas, en contextos matemáticos y verbales pero hay otros tipos de pruebas específicas que se están desarrollando precisamente en el programa permanente de pruebas específicas de la Universidad de Costa Rica. Este programa tiene tres pruebas específicas que son un proyecto de investigación que ya tienen sus años de, de, de desarrollo. Un proyecto es precisamente el, de, el programa, la prueba de expresión escrita. Esa prueba precisamente mide, digamos, conocimientos básicos de, del idioma español. Está la prueba de habilidades cuantitativas que mide también esos, esas habilidades de razonamiento máximo a un nivel de noveno año. Y está la prueba de razonamiento con figuras que tiende a medir básicamente lo que se llama inteligencia fluida, con eh, razonamiento más abstracto. Precisamente por eso el título, porque estamos midiendo habilidades generales con la prueba de admisión del tecnológico de la Universidad de Costa Rica. Y estamos midiendo habilidades más específicas con estas tres pruebas del programa de pruebas específicas, la de expresión escrita, enfocada hacia, el, hacia los conocimientos y la aplicación del uso del idioma al español, la de habilidades cuantitativas y la de razonamiento con figuras, que tiende a medir más ese razonamiento abstracto. Tania, lo, el componente excluyente de la prueba de aptitud académica, que tienen que ser nuestros estudiantes de secundaria y otros, para poder ingresar a las universidades públicas no es algo nuevo. Yo recuerdo desde sí. los 80, fácilmente, cuidado o no, antes uh -huh. se está hablando de, de, de esto. ¿Cómo surge el proyecto de ustedes? Precis ustedes, uh -huh. ustedes están demostrando que es excluyente para las poblaciones indígenas y otras poblaciones. Entonces, me interesa mucho que destaquemos uh -huh. eso para conceptualizarlo, ¿verdad? en, en lo que estamos precisamente en este proyecto de investigación, que como comenté al inicio, se inició desde el 2010, es precisamente buscar evidencias, evidencias de validez de los resultados de estas pruebas. Lo que queremos es precisamente midiendo estas habilidades cuantitativas, verbales, de razonamiento abstracto, de razonamiento general, en estas poblaciones para un poco tener el perfil de estos estudiantes en cuanto a estos estudiantes de comunidades que están en una clara desventaja social, eh, geográfica, educativa, como son los este, estudiantes que viven, en que viven y estudian en colegios de comunidades indígenas. Sí, eh, eh, las evidencias preliminares nos han demostrado que este, estos estudiantes tienen promedios, digamos, de, de promedios mucho más bajos que el resto, digamos, de colegios públicos. Se han hecho precisamente, eh, hemos trabajado con cuatro colegios de, de distintas comunidades indígenas. Estamos trabajando con estudiantes de la comunidad Bribri, con la comunidad este, Brunca, con la comunidad Cavecar y Nube. Los estudios que se han hecho nos demuestran, por lo menos los análisis hasta la fecha, es que estos estudiantes tienden a obtener puntuaciones más bajas que el resto de los estudiantes provenientes de colegios este académicos, públicos, diurnos. Con eso que queremos, al final que busca tanto el tecnológico como la Universidad de Costa Rica, precisamente, eh, a partir de estos resultados, eh, desarrollar un programa alternativo de admisión para estudiantes que están en una clara desventaja cultural, lingüística, geográfica, socioeducativa, entonces, no solamente pensando en población indígena, que ahí surgió, a partir de ahí surgió esa inquietud de parte de los investigadores de ambas universidades. Eh, ¿Estamos logrando un proceso de equidad de, en la selección de los candidatos a la educación pública? ¿Estamos logrando esto? Entonces, a partir de ahí surge esta, esta investigación y con los hallazgos preliminares hemos encontrado efectivamente que estos estudiantes eh, tienen tienden a tener puntuaciones más bajas en el examen de admisión del TEC, de la UCR, eh, en comparación con estudiantes de colegios públicos. Obviamente, Tania, lo que persigue el proyecto de ustedes es lograr equidad en términos de las oportunidades para la admisión uh -huh. de muchos de los estudiantes costarricenses uh -huh. para ingresar a las universidades eh, públicas. Uh -huh. Pero ¿qué me hace a mí pensar? Ustedes están concentrados en las poblaciones indígenas. Uh -huh. ¿Qué me hace a mí pensar? Que otros sectores de la población, otros estudiantes eh, eh, de secundaria uh -huh. o incluso ya universitarios que pretenden hacer de nuevo este eh, eh, examen, uh -huh. están siendo excluidos. Entonces, vamos a dejar ese tema okay. para Ay. desarrollarlo en el segundo segmento porque es extremadamente interesante claro. y luego le, le voy a explicar por qué uh -huh. en lo particular me interesa mucho. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia, hablamos con la doctora Tania Moreira, profesora investigadora del Departamento de Orientación y Psicología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tania, le planteamos la pregunta en el segmento eh, uh -huh. anterior, que si perfectamente algunos de estos otros estudiantes no indígenas ¿Dígenas? podían ser o estar siendo uh -huh. excluidos con la prueba de aptitud académica que estamos desarrollando en nuestras universidades. Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros, ¿por qué empezamos con colegios indígenas? Bueno, porque precisamente es una de las poblaciones que tienen claras desventajas, no solamente educativas, de oportunidades educativas, eh, también hay una clara desventaja en cuanto al idioma, algunos... Por ejemplo, su, su lengua maternal es la no, lengua no, indígena. No hablan bien español. Por eh, ejemplo, por ejemplo el, los estudiantes de la comunidad Nobe, ellos este, tienen profesores que son de la misma comunidad nove y hablan el idioma materno, además del español. Entonces, desde de, de ahí, de, de donde hay otros, por ejemplo, de, hay otros estudiantes de comunidades indígenas donde ya su lengua materna no ha sido el español eh, no ha sido la lengua indígena sino que es el español pero todavía digamos hay ese proceso híbrido de, de comunidades cuya lengua materna es la indígena en otras ha sido el español pero además de esas diferencias lingüísticas y diferencias culturales definitivamente dentro del equipo de investigaciones tenemos a un compañero este, el señor Ali García que es de la comunidad de Bribri y él siempre nos hace ver que los estudiantes de comunidades indígenas tienen una visión muy diferente del mundo es una visión no occidental y nuestras pruebas de admisión tanto Tec como, eh, como la Universidad de Costa Rica pues tienen una visión bastante occidental una cultura occidental definitivamente en la que la nuestra pero entonces, además de esas diferencias culturales y lingüísticas, también están en claras desventajas educativas, económicas. Por eso empezamos con los colegios indígenas, por porque consideramos que es la población como más crítica en esos momentos. Entonces, es un Todo, primer grupo meta claro, de este estudio. Es un primer grupo, además... Entonces, ah, ustedes tienden a, la, a generalizar, digamos, estas... No, estos hallazgos. No, 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 no. Eso sí hay que tener mucho cuidado porque... Eh, en total, por ejemplo, hemos trabajado con 70, 74 estudiantes de, las, de los cuatro colegios de las comunidades indígenas. Pero con, con lo que le pregunté, quiero decir, ¿pretenden hacer estudios similares con otros bueno, grupos poblacionales? Y, inicialmente empezamos con los colegios indígenas, luego tomamos un grupo de, una, de un colegio rural, no indígena, y... Curiosamente nos está dando también resultados bajos en relación con el promedio general de los estudiantes de colegios eh, diurnos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que también hay poblaciones este, que no necesariamente sean de comunidades indígenas. Pensemos, por ejemplo, en, en estudiantes de lugares marginales o en colegios rurales como este que tenemos en la investigación, lo incorporamos al final porque sería interesante ver. Si sí, eh, colegios que comparten las mismas, digamos, ubicación geográfica, eh, condiciones de desventajas, este, distancias, eh, pueden tener, digamos, eh, eh, un comportamiento similar al de los colegios indígenas, con el colegio que nosotros tenemos, este que le menciono, rural, eh, tiene un, digamos, un mejor rendimiento en la prueba de admisión del TEC, por ejemplo, pero… En relación con el promedio nacional de, de la prueba de admisión del Tec que Pero se aplicó en el 2010, es, inferior. es, es mucho inferior. Entonces, ¿qué nos Ahora, está diciendo per esto? Permítame introducirle <laughs> una nueva variable: los, los colegios privados. Hay, hay estudios que demuestran diferencias eh, con respecto a los colegios privados y colegios y colegios públicos y de zonas marginales. Bueno, yo le puedo hablar en el caso de la prueba de admisión del Tec, donde yo trabajo allí precisamente con todos los análisis de los resultados. Y sí quiero decirle, igual, soy, eh, doy fe de la calidad también de la prueba de la Universidad de Costa Rica. Nosotros hacemos una serie de análisis especializados, muy de estadísticos, igual cualitativos, pero más estadísticos para garantizar al menos que las pruebas de admisión del tecnológico, igualmente el de la UCR, porque conozco muy bien el trabajo técnico que se, que se hace allí en el equipo de admisión, se logra precisamente garantizar que en términos, por lo menos, de medición de esas habilidades matemáticas y verbales, no haya eh, unas preguntas que favorezcan a un grupo y, y a otro. Hay análisis especializados que se realizan, tanto de tipo cualitativo, precisamente, por ejemplo, para dar un, eh, tal vez que quede más claro, cuando nosotros eh, en este proyecto de indígenas eh, le solicitamos al compañero Ali, y a un estudiante eh, universitario de la UCR, que es de la comunidad brunca, le pedimos que nos ayudara a seleccionar precisamente algunos ítems que ellos consideraban que por su contenido podrían tener una clara desventaja a los estudiantes de las comunidades indígenas. Y ellos nos identificaron algunos. Que en el caso del TEC, sí, porque había una pregunta en el TEC, por ejemplo, que tenía que ver con las redes sociales y Facebook, y no, entonces decían eh, los compañeros. Mucho, decía, muchos de esos no, no tienen acceso a las redes sociales. Entonces este, decía el, el, el joven de la comunidad Brunca que precisamente eh, no está el, el contacto con la tecnología no es tan fuerte con la, en las redes sociales como, por ejemplo, los estudiantes de la gran mayoría de, de áreas este, urbanas. Entonces por ejemplo ya ahí detectamos eso fue un análisis más cualitativo de ver cuáles digamos temas contenidos y eso nosotros lo hacemos tanto en la universidad de Costa bueno, lo en la universidad de Costa Rica como en el, en el tec aparte de esos análisis para garantizar de alguna manera que la prueba no genere esas diferencias y si usted me dice hay diferencias entre privados y públicos sí claro que hay diferencias hay diferencias porque es clara que eh, es claro que la formación académica y los apoyos educativos las condiciones mismas eh, las condiciones económicas de los estudiantes de colegios privados sobrepasan mucho a la, a la población de colegios públicos al menos por parte del equipo técnico del tecnológico y de, de la y de la universidad de costa rica tratamos que las pruebas en esos términos no genere ninguna digamos diferencia a favor de un grupo o de otro, inclusive usted me puede decir me puede decir también, ¿y qué pasa con los hombres y las mujeres también? ¿Ok? Hasta eso, hasta eso nosotros consideramos que no se, que la prueba no favorezca más a los varones que a las mujeres, es decir, ellos es un podríamos descartar que la prueba de aptitud académica que se está realizando eh, casualmente en estos en esta época, ¿En esta época? Eh, no excluye Ah, excepto los componentes importantes que usted está mencionando, de a los indígenas, no excluye o hace diferencia alguna entre estudiantes egresados de colegios privados y de colegios públicos. Eso, eso está bien evaluado, pero quisiera que la respuesta me la den en el tercer segmento, porque tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con conciencia, estamos hablando con la doctora Tania Moreira, profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tania, en el cemento anterior hicimos okay. un planteamiento, una, una, una pregunta con respecto a los egresados de colegios privados y colegios públicos. Uh -huh. Yo quiero que usted me convenza a mí de que no estamos discriminando o excluyendo a algunos de nuestros estudiantes pensaría yo fácilmente provenientes de colegios públicos. Bueno, yo le puedo responder que en el caso de la prueba de admisión, del tecnológico, a partir de esos análisis que se hacen, tipo cualitativo y, y estadísticos, por lo menos garantizamos que la medición sea equitativa, que una pregunta no favorezca a una población o a otra. Igualmente sé que hay un trabajo técnico muy serio y científico en la construcción y la validación de las preguntas del examen de admisión de la, de la UCR. Sin embargo, te soy sincera, o sea, la, la prueba de admisión no puede resolver la brecha social. Hay, hay una brecha social muy clara, una brecha educativa entre colegios públicos y privados. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como eh, miembros del equipo de admisión de ambas universidades? Precisamente que al menos la prueba como un instrumento de medición tenga las calidades eh, de calidad importantes para garantizar una medic medición equitativa, medición en, en igualdad de oportunidades para estudiantes de colegios públicos, privados. Este, hombres mujeres inclusive para estudiantes eh, que requieren algún apoyo como los de adecuación curricular es decir nosotros tenemos una pluralidad de poblaciones que al final tenemos un reto muy importante cómo lograr una medición equitativa en poblaciones tan diversas como la de colegios eh, como la de los colegios ¿no en existirá general? un modelo alternativo algo algo diferente que no se llama prueba de aptitud académica bueno precisamente como mencioné al principio este proyecto una de las pruebas que le mencioné, la prueba de razonamiento con figuras, que es un proyecto que está en, también en investigación en estos momentos, está avanzando. Esa prueba tiende a medir esa capacidad de razonamiento general, eh, abstracto. A veces la gente de antes decía, uy, que usted es muy inteligente, y tal vez eran personas que no habían concluido ni siquiera la educación primaria, pero usted les veía esa chispa y resolvían problemas fácilmente, asociados a una, y tenían una, una habilidad increíble. ese tipo de, de, de habilidad, de inteligencia innata, que podemos, en términos populares, tiene que ver con ese componente de inteligencia fluida, eh, donde ese, esa, esa capa, ese componente inteligencia fluida no está tan afectado por los conocimientos que nos da el sistema educativo, por nuestra cultura. Precisamente, la prueba de razonamiento con figuras tiende a medir esa, esa inteligencia fluida, esa inteligencia innata que a través de, de, una, de una prueba que se construye con figuras. Entonces, eh, eh, los, joven, los estudiantes empiezan a asociar figuras. Series ven una matriz de figuras, ellos tienen que deducir cuál es cómo concluye esa secuencia. Es decir, es una, una prueba que está midiendo esas capacidades de razonamiento, de, de inferencia, de relaciones, de series con solo figuras. Y en este proyecto de investigación hemos encontrado precisamente que los estudiantes de poblaciones indígenas tienen, a, tienen un mejor una mejor puntuación en la prueba de razonamiento con figuras que en la prueba de admisión del TEC. Y esas diferencias son importantes. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, entonces, para medir no solamente esas habilidades matemáticas y verbales que son tradicionales en la prueba de admisión, tanto la Universidad de Costa Rica como el TEC, sino pensar en pruebas alternativas que midan otras habilidades que me permitan identificar a estudiantes con un potencial académico. Porque al final... Si nosotros logramos elaborar ese modelo alternativo de admisión que no sea solo examen de aptitud académica tradicional, como lo hemos conocido, sino incluir también otro tipo, tipo de pruebas que me permitan hacer una evaluación más general, precisamente habilidades verbales, habilidades matemáticas, a esa capacidad de razonamiento abstracto, un modelo mucho más amplio. Entonces yo creo que hacia eso vamos precisamente buscando con este proyecto de investigación. A, 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 mí, a mí me preocupa eh, varias cosas que, que, que vemos eh, con propósito, a propósito de estos exámenes, que muchos de nuestros estudiantes, buenos estudiantes, por una u otra forma no han podido ingresar a las universidades públicas y se les cerró el ingreso a la universidad. O sea, no hay suficientes recursos para ir a universidades privadas y las universidades sí, claro. privadas, puedo decir en términos generales, no tienen interés alguno de becar a esos sí. estudiantes, excepto algunas pocas eh, excepciones que pueden haber por ahí. Sí. Eh, uno ve que fueron estudiantes destacados a nivel de secundaria y uno se sorprende eh, de que no ganaron el examen de, de, de admisión. Eso me ha llevado a mí a pensar y a, y a otros, otros, otras personas de que algo está mal con nuestro, nuestro examen de, de, de aptitud eh, académica que tenemos que, eh, que, que evaluar. Bueno, ustedes lo, lo, lo están haciendo. ¿Cuándo podría, podría tener la comunidad costarricense un buen examen de ingreso en las universidades públicas? Bueno, yo le digo que ya lo ya tenemos. Metí criterio. No, no, ya, yo, no, no, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Definitivamente el trabajo técnico, hay un trabajo técnico científico muy serio. En a, te hablo en las dos porque los dos los conozco bien, como dije anteriormente. Este, Son pruebas, las pruebas de aptitud académica cumplen con los estándares de calidad necesarios precisamente para toma de decisiones, porque imagínense. Eh, se lo digo yo personalmente. El, el que estamos, usted está hablando del que estamos aplicando actualmente. Sí, no, pero ya yo, yo o el, tengo... O el que está en experimentación. Digamos, eh, cuando, no, no, cuando nosotros hablamos eh, del proyecto de investigación, nosotros aplicamos una prueba real del examen de admisión de la UCR y del TEC, aplicamos la prueba del 2010, entonces por eso precisamente nosotros pudimos hacer esas comparaciones de los estudiantes de comunidades indígenas que están estamos estudiando en el proyecto de investigación con la población or, eh, digamos ordinaria regular que hizo el 2010 la prueba de admisión pero yo te garantizo que y a la comunidad que eh, la prueba cumple con la calidad necesaria para tomar de decisiones nosotros personalmente para mí es un compromiso ético fundamental el garantizar que la medición de esas habilidades matemáticas y, y verbales cumpla con esos estándares, porque son, son pruebas de altas consecuencias sociales. Es decir, una prueba decide si Tania o no... También han, ingresa, podido, o no han, han, han podido socializar los resultados o los hallazgos de la investigación de ustedes con autoridades universitarias, sea del tecnológico de la Universidad de Costa Rica? Claro, este, nosotros nos, hemos. Nos quedan 30 segundos, oh, les pediría ten... que sea muy muy, muy breve. ¿Ellos conocen de la investigación claro, de ustedes? Claro, de este. Precisamente, actualmente, el, el nuevo rector de la Universidad de Costa Rica está muy interesado, precisamente, en este nuevo en un en modelo alternativo de admisión. En el tecnológico, igualmente, hay un compromiso serio, precisamente, hay un programa de admisión restringida que da precisamente, le da mayor posibilidad a estudiantes que están en una desventaja socioeconómica y educativa y conocen hallazgos, estos hallazgos preliminares. Excelente. Bueno, antes de que permítame darle las gracias, de verdad es un espacio que para nosotros es importante que la comunidad conozca el esfuerzo que hace ambas universidades por mejorar el proceso de admisión buscando siempre la excelencia y la equidad. Muchísimas gracias a usted, Tani, y muchos <laughs> con éxitos gusto. con esta investigación que gracias. va a ser sumamente pertinente claro. y ojalá que se aplique a corto plazo. Ojalá. Gracias a todos y todas ustedes. Me permito invitarlos invitarlas a que continúen con la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.